Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota, el espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por Canal 9. Vamos a ver los temas del programa de hoy. Maya de la Fuente nos trae información sobre el programa de formación Hacemos Futuro, el Congreso Nacional de Diversidad Sexual y la estructura orgánica de la UNLAR. En el tema del día hablamos de planes sociales. Delphi Fausone nos muestra los centros de estudiantes en las escuelas y Rodolfo Roberto Ramírez Robles analiza el Día de La Rioja. Este programa y todos los contenidos del canal universitario pueden encontrarlos en nuestra plataforma digital www.unlartv.com.ar y en estas redes sociales. Como todos los miércoles, ya está con nosotros Maya de la Fuente. Buenas tardes, Maya. Hola, Pachi. Muy buenas tardes. Buenas tardes al equipo, a la audiencia que, como siempre, nos acompaña a través de la pantalla de Canal 9. Y bueno, traemos mucha información del ámbito universitario, como siempre, las tres noticias más destacadas a lo largo del recorrido informativo de toda la semana. Así que, bueno, está muy lindo poder compartir todo lo que hemos preparado para el día de hoy. A ver, ¿qué tenemos? Bueno, comenzamos con el programa Hacemos Futuro, un programa que, bueno, decimos, ¿no? Lo que busca justamente es brindar las posibilidades a las mujeres y a los trans en situación de vulnerabilidad. La universidad realizó la entrega de certificados, estamos hablando de certificados de más de 16 talleres. Esto es un programa que estuvo alcanzando aproximadamente a 650 personas. Nosotros dialogamos con los protagonistas y esto decían. Las personas que han recibido su certificado hoy son los titulares del programa Hacemos Futuro. La mayoría de ellas son personas pertenecientes al colectivo trans. Este programa vendría a ser las chicas que estaban del ex Ellas Hacen y del ex Argentina Trabaja. Está destinado al pueblo que está en una situación de vulnerabilidad social, víctimas, en este caso las chicas, de violencia de género, y que sean más de tres hijos o que tengan una situación de discapacidad, ¿no?, de los niños. Estoy recibiendo el título de empleabilidad con ayuda para violencia en género. Nos sirvió muchísimo porque la profe Melina nos ayudó por empezar a escucharnos, porque esa es la primera parte que necesitamos, ser escuchadas, contenidas, acompañadas, porque hay cada historia de vida increíble en cada mujer. Tengo 57 años. Yo en todas las charlas, en todos los cursos que tuve con las compañeras, noté que necesitamos otro acompañamiento, uno especial, un psicólogo. Necesitamos que nos escuchen, que nos guíen más que todo. Yo empecé ahora a hincapié, ahora al venir a la universidad, que digo, capaz que acá nos ayuden más, que no pase como de Olinda, que tuve la oportunidad de conocerla y nadie la escuchó. Con la UNLAR, en este caso en especial, lo que se ha tratado es que las chicas se formen y que puedan en un futuro, las que van a terminar el secundario y las que ya terminaron, aparte de los cursos, que puedan ser ingresantes a una carrera universitaria. Lo nuestro ha sido una pequeña contribución mediante la administración de este programa. Hay mucho por hacer, de tal forma que la universidad está planteando su propio proyecto, ya lo hizo ante la Autoridad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Me llevo una gran satisfacción porque fue muy lindo. Recién ahora entendimos la mayoría por qué se celebra el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Pensamos,
como yo, por ejemplo, que la lucha era acá nomás y nos dimos cuenta que es todo el mundo. Todas las mujeres sufrimos violencia y a veces no somos escuchadas. Es una satisfacción enorme, es un mayor orgullo estar acá en la universidad. Ahí estaba, Pachi, este convenio que lo firmó la Universidad Uncuyo y la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, bueno, todo el desarrollo de este programa para poder brindar asistencia, para poder brindar capacitaciones y talleres a, insistimos, mujeres en situación de vulnerabilidad y las personas trans también. Sí, y emocionante, la verdad, el testimonio ahí de la gente que se estaba graduando y que es más que importante para ellas. Me parece tener acceso a al estudio, a la formación, a una posibilidad de mejor vida, ¿no? Sí, tal cual, y que la universidad sea este nexo, ¿no? Esta posibilidad que les brinda de, bueno, poder capacitarse, poder realizar talleres y a partir de allí poder incluirse en la comunidad con estos oficios, ¿no? Que brindan estas posibilidades a través de la universidad. Bueno, ¿qué cambiamos más de tema nosotros, Pachi, y hablamos de, bueno, seguimos un poco en materia de género y en este caso hablamos del Congreso Nacional de Diversidad Sexual. Se ha estado desarrollando durante dos días, temáticas relacionadas a todo lo que tiene que ver con la implementación de las políticas públicas. La UNLAR fue centro, en la sala académica se han estado reuniendo, la verdad que ha tenido una asistencia muy pero muy importante. La idea y el debate central en cuanto a los ejes ha sido justamente generar mayor visibilidad e inclusión del colectivo. Nosotros dialogamos con los funcionarios, estuvieron presentes funcionarios de la Nación, del municipio y de nuestra Casa de Altos Estudios participando de este congreso. Es el cuarto Congreso Nacional de Diversidad Sexual y Derechos Humanos. Este año la verdad que felices de estar llevándolo acá en La Rioja y en una universidad que sea, digamos, la convocatoria nos parece muy importante junto al municipio de La Rioja. Trabajar memoria y diversidad sexual, educación, salud y diversidad sexual. Se van a trabajar, digamos, la transversalidad de las políticas públicas y la diversidad sexual, los desafíos pendientes, digamos, adolescencias e infancias trans. Son muchas temáticas y muchos y muchas disertantes que van a estar pasando. Estamos lanzando la campaña nuevamente de visibilizar en todos los espacios públicos, tanto instituciones educativas, ¿no es cierto?, con izamientos de la bandera, ¿no? Vestir estos espacios con la bandera del orgullo LGBT, bueno, obviamente es mayor visibilización para nuestro colectivo. Hemos reconocido como institución universitaria estos años la diversidad cultural, religiosa, geográfica, institucional, y hoy estamos reconociendo la diversidad sexual como un modo también de entender las miradas que deben ser incorporadas como lectura, como análisis, como formación, pero también como mirada institucional que debe tener cabida en una vivencia y en una convivencia universitaria. No es lo mismo, lo sabemos, vivir en plena libertad la identidad sexual en una gran ciudad, en una metrópoli, que en las pequeñas ciudades, en los pequeños municipios, y porque se trata de derribar prejuicios, se trata de modificar cultura, hacer un cambio cultural paradigmático. Hay que tener en claro que dentro de los temas de la agenda mundial en derechos humanos, la agenda de género y la agenda de la diversidad sexual ocupan lugares destacadísimos. Y hay que tener en cuenta que la Argentina, así como es líder en materia de derechos humanos en general, en la región y es un espejo para el mundo, lo es también en materia de diversidad sexual. Acompañado todo el desarrollo del Congreso con un lindo marco de gente que se ha estado involucrando en esto que tiene que ver con la diversidad sexual y, bueno, en este contexto también todas las actividades desarrolladas por las autoridades de la UNLAR. Cambiamos de tema nosotros y hablamos en este caso del estamento no docente porque, bueno, es algo realmente importante y una deuda que tenía la universidad porque estamos hablando de, bueno, todo lo que es la reestructuración y todo lo que tiene que ver con una nueva estructura orgánica, ¿no? Algo muy, pero muy demandado desde hace años por el estamento no docente, lo cual va a permitir justamente poder brindar mayor eficiencia en el trabajo, mejor organización, y bueno, es algo que ya la universidad y el estamento puntualmente está trabajando fuertemente para poder, insistimos, brindar mayor comodidad a todos los empleados. Para eso han llegado
bueno, personas que ocupan cargos muy importantes a nivel nacional. Estamos hablando del secretario de capacitaciones de la FATUM, Daniel Villa, y también del docente y asesor académico Roberto Tafari, que llegaron para brindar también todo el asesoramiento en el marco de esta reestructuración orgánica. Dialogamos también con Alicia Luna, con estos funcionarios, y esto decía. Empezamos a potenciar nuestra propuesta de reforma de la estructura orgánica funcional, lo que tiene que ver con la carrera administrativa, lo que tiene que ver con la reivindicación de las funciones del conjunto de los compañeros. Esto para nosotros es muy importante, por eso nosotros venimos a darle el apoyo a los compañeros y algo de lo que nosotros sabemos, porque para el trabajador no docente es una cuestión capital el tener la estructura orgánico funcional, porque eso es lo que determina su carrera. Que no vayan a pensar que es solo un beneficio para los trabajadores no docentes, sino que es un beneficio para la universidad, porque aprovecha lo mejor que tiene la estructura departamental, que es la no repetición de las tareas, y eso hace que sea mucho más eficiente el trabajo en la universidad. Por un lado, y por el otro lado, porque establece claramente la diferencia entre lo que es la administración que la hacen los políticos y la gestión que la hacen los trabajadores. Entonces, eso crea un clima armónico en términos de cómo se lleva adelante la universidad. Y la verdad que es una urgencia y una prioridad trabajar sobre la planta no docente. La realidad indica de que por ahí hay funciones que se cumplen y no están los cargos, hay una suerte de invisibilidad de lo que se hace. Uno tiene que armar la planta pensando no en 2 años ni en 3, sino en 20, porque hoy por hoy las tecnologías están cambiando tanto que cada vez más la asistencia del claustro no docente se convierte en algo absolutamente esencial para que se pueda llevar adelante la tarea del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hoy hemos tenido una reunión con el rector donde él ha manifestado su acuerdo para que haya reunión entre los trabajadores y los funcionarios políticos para lograr entre todos crear la estructura que esta universidad tendría que tener. Por lo tanto, es muy importante la determinación de una estructura en una universidad que además ha sido golpeada, ha tenido un pasado, una historia que realmente ha sido bastante cruenta. Nosotros como sindicato nos sentimos absolutamente responsables del desarrollo de la universidad y por supuesto del crecimiento del conjunto de los compañeros. La verdad que la respuesta de los compañeros y de las compañeras cuando les hicimos la propuesta de venir a trabajar sobre la estructura fue maravillosa. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de los sindicalistas, los integrantes de la Federación de los No Docentes y la Secretaria General del Gremio también hablando un poquito, insistimos, de esta reestructuración, de esta jerarquización también en muchos casos para los trabajadores no docentes de la UNLAR. Una gran noticia para todos quienes formamos parte de la universidad. Sí, tal cual, que se empiece a hablar de este tema y de la necesidad de generar la reestructuración es muy, pero muy importante. Muy bien, Maya, muchísimas gracias por la información, muy completa, como todas las semanas. Muchas Nos gracias. Vemos el miércoles que viene. Sí, señora, con más información universitaria. Muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa, volvemos para hablar de planes sociales. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Esto es Cuidar UNLAR. Podemos cuidar la UNLAR. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a cuidar la UNLAR. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil.
con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Ya estamos con nuestra invitada en piso, la licenciada en Trabajo Social, Lamira Rafia, para hablar del tema del día, los planes sociales, que empieza con este informe. La historia de los planes de empleo creados en Argentina se remonta a 1996 en Neuquén, tras la privatización de YPF. Fue la respuesta del menemismo a los crecientes niveles de conflicto social causados por las políticas neoliberales del momento. Al año siguiente, el entonces gobernador Eduardo Duhalde lanzó el plan Barrios Bonaerenses. El resto de los mandatarios provinciales siguieron pasos similares. Funcionaban con la lógica de la escasez, la de los pocos recursos para hacer frente a muchas necesidades. En esa misma década, cuando en el país ya había más de 2 millones de desocupados, se otorgaron 118.000 planes. Con el gobierno de Fernando de la Rúa, la cantidad de subsidios bajó drásticamente y profundizó la protesta social. A partir del estallido del 19 y 20 de diciembre del 2001 y de la mano de las grandes movilizaciones, los programas de empleo se universalizaron. El plan Jefas y Jefes de Hogar se extendió a 2 millones de beneficiarios. Para conseguirlo, había que reunir tres condiciones: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener hijos en edad escolar. A partir del 2003, y mientras gobernaron Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández, los planes se reconvirtieron en emprendimientos productivos. En el 2009 crearon la Asignación Universal por Hijo. Actualmente, durante la presidencia de Mauricio Macri, aumentaron los montos de algunos subsidios e incluso crearon nuevos planes en un contexto de altos índices de inflación y un gran encarecimiento de los alimentos. Como les adelantaba recién, ya está conmigo la licenciada en Trabajo Social, graduada de esta casa de altos estudios, Amira Rafia. ¿Cómo estás, Amira? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, muy contenta de poder estar acá. Hermoso el canal y, como bien vos lo dijiste, soy graduada de esta universidad, así que un placer. Bueno, Amira, vamos a hablar de planes sociales. Recién veíamos como una pequeña introducción desde más o menos la época en la que surgen los planes sociales, pero me gustaría que me ayudes a definirlos. ¿Para qué están? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de programas, digamos? Así es. Los planes sociales es algo tan controversial, si se quiere, desde hace unos años hasta la actualidad. Como bien lo decía el informe, comienzan, o el auge en realidad de los programas laborales es en 1996 con la presidencia de Menem, y ahí fueron como un fondo de desempleo. Surgen porque iban a privatizar YPF y había muchísimos trabajadores desempleados. Uh-huh. Hay que ver qué plan es, cuál es, para saber bien cuál es su finalidad. Hay planes destinados a la promoción en la educación, del trabajo. Hay otros que son para la subsistencia y que son principalmente un paliativo económico o alimenticio. Entonces, la variedad es enorme.
y también hay que tener en cuenta si son planes municipales, provinciales o nacionales. Uh-huh. Los puntos en común, más allá de digamos, el ámbito en el que se aplique el plan social, ¿cuáles son? Que están destinados a personas en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Así es. Uh-huh. Es la respuesta del Estado, para que todo el mundo lo entienda, es que el Estado se haga cargo de una carencia, una falencia. Todos los argentinos tenemos por derecho constitucional el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, a una alimentación de calidad. ¿Qué ocurre cuando algo de todo esto, o en los peores casos, todo esto junto, es vulnerado y el ciudadano no puede acceder? El Estado debe hacerse cargo de esa situación y una de las herramientas de las cuales dispone, por supuesto no la única, son los planes sociales. A través del plan social se puede fomentar la educación, como es el tema del progresar, o se puede fomentar el acceso a un puesto de trabajo, como el hacer futuro o el salario social complementario, que son este tipo de planes o programas, son promocionales. Se tiende a la promoción porque es de mediano a largo plazo y que busca resolver la estructura del problema, la profundidad del problema, no algo superficial como simplemente se puede decir que es la tarjeta social, que es un programa provincial, que es un monto mensual para poder consumir en supermercados. Hablamos de plazos, hablamos de problemas estructurales. ¿Cuánto debería durar un plan social, no? Porque se supone que está para apuntalar en una coyuntura específica, ¿o no? Así es. Se supone que debería ser una situación transitoria hasta que el propio Estado genere las garantías y el escenario adecuado para que esa persona deje de necesitar ese programa o ese plan social y pueda, por supuesto, en este sistema, a través del trabajo, mantenerse, subsistir y bueno, en el caso de que sea jefe de hogar, de toda su familia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando se da ese plan social o ese programa, pero no se trabaja en el acceso a la vivienda o no se trabaja en el acceso a la educación, un puesto de trabajo? Esa persona va a necesitar siempre, o no sabemos si siempre, pero muy probablemente prolongado en el tiempo, como si fuera una muleta para poder caminar, ese programa social para poder alimentarse y poder subsistir. Es necesario que el Estado modifique la estructura y genere las garantías necesarias para que esa persona que hoy, por ejemplo, puede estar viviendo en un asentamiento, pueda vivir con un techo digno, o aquella persona que no puede acceder a un puesto de trabajo pueda conseguirlo o pueda acceder a la educación pública como lo hicimos nosotras en esta universidad. Claro, o sea, que deje de estar excluido del sistema de alguna forma. Por eso se dice que es como una muleta, si se quiere, que ayuda a caminar, pero por un tiempo, y se supone que después deberían brindarse las condiciones para que deje de ser necesario. Ahora, cuando se prolonga mucho, no es, si se quiere, la responsabilidad de ese ciudadano al que ya se le vulneraron los derechos en primera instancia, al que no accede a una vivienda, no tiene un puesto de trabajo y demás, y que se lo siguen vulnerando por segunda vez, si se quiere, dándole un programa y sin generarle un puesto de trabajo digno. Uh-huh. Otro de los cuestionamientos, en realidad, que siempre se hacen a los planes sociales o que suelen hacerse es, ¿de dónde salen los fondos para los planes? ¿Cómo sería ese tema? ¿Cómo está organizado ese bueno, tema? Bueno, eso depende de quién esté en la presidencia y resolviendo el presupuesto nacional, el proyecto de presupuesto que después va al Congreso. En líneas generales se puede decir que de los impuestos. Ahora, hay, por ejemplo, en la presidencia de Cristina Fernández, el presupuesto para los planes salía de las retenciones al campo. No es el caso de Mauricio Macri, por eso digo, depende mucho de la gestión. Pero en líneas generales sale de los impuestos. Esto muchas veces genera cierto malestar o la famosa grieta de con mis impuestos tenemos que o tengo que mantener al de al lado que no trabaja y demás. Esto es un mensaje que nos han instalado, que muchas veces, que por supuesto hay un sector político muy grande que intenta instalarlo, desmoralizando también a quienes son beneficiarios de programas sociales y con una carga de prejuicios y discriminación muy grande. Porque hay que, digamos, tener en cuenta que nosotros pagamos a través de los impuestos eso, pero también a través de nuestros impuestos están las universidades públicas, los hospitales públicos, las escuelas. Vivimos en sociedad y si el de al lado no está bien y no tiene posibilidades de trabajar, ser productivo y consumir, la economía se cae y hay inflación para todos, no es solamente para quien no puede acceder a eso.
Entonces ahí está el tema en que estamos todos relacionados y es una problemática social de la que todos nos debemos hacer cargo. Sí, Amira, ¿se presta para la corrupción el tema de los planes sociales? Te lo pregunto así directamente. Porque digo, es un tema que podría prestarse tranquilamente, por ejemplo, para clientelismo político. Bueno, a mi juicio personal, creo que hay una gran crisis institucional y una debilidad de las instituciones, que se puede decir que en un punto todo presta a la corrupción. Lamentablemente, prácticamente todas las áreas del Estado están en mayor o menor medida manchadas por la corrupción, y los planes sociales no son, digamos, la excepción a esto, pero no es que es el punto y es el foco de la corrupción. Hay corrupción ahí, pero también hay corrupción en el Banco Central y también en el Ministerio de Educación, y también porque sin duda estamos fallando como ciudadanos y hay, como digo, una débil calidad institucional. Uh-huh. Amira, ¿cuál, digamos, recién hablábamos detrás del aire, cuando no estábamos fuera del aire hablábamos, el tema de la duración de los planes? Quiero volver a esto porque planteábamos que, digamos, están... Antes había una lógica más bien de, bueno, apuntalar a la gente que estaba en una situación de vulnerabilidad, pero ahora, de un tiempo a esta parte, se busca que exista como una contraprestación productiva. ¿Qué pasa con eso? Bueno, así es, que son los que yo te mencionaba como planes o programas promocionales. ¿Se presta también para la explotación? Hay de todo, hay planes sociales que con este argumento de justamente de que las personas sean productivas y generen un puesto de trabajo y demás, el Estado, un ejemplo de eso es el salario social complementario, el Hacer Futuro, Antihuellas Hacen o Argentina Trabaja, en el que se les da un monto mensual a cambio de que se conforme una cooperativa de trabajo o que genere o ingrese en algún lugar del Estado a trabajar. Esos son, por ejemplo, planes nacionales, pero también los hay provinciales y municipales que a través de eso, se les generan horas de trabajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los trabajadores municipales que se encargan de recolectar la basura, que perciben un programa como contraprestación que no llega a los 3.000 pesos mensuales y que, bueno, están haciendo esta tarea de lunes a sábado todos los días, cumpliendo horas y demás? A esto también hay que decirlo, que los planes sociales son utilizados por el propio Estado para precarizar trabajadores y para no contratarlos y darle toda la previsión social que deberían tener, obra social, vacaciones, aguinaldo y todo lo demás. Uh-huh. Nombré la municipalidad, pero lo mismo ocurre tanto en el gobierno provincial y, bueno, existen planes nacionales, que es lo que puedo hablar desde que vivo acá, digamos, en La Rioja. No sé exactamente cómo lo harán en las dependencias nacionales, pero sin duda es una herramienta para la precarización de los trabajadores y trabajadoras que van y cumplen horarios de trabajo que son explotados porque se les paga mucho menos de lo que la ley establece, y ocurre incluso con profesionales, con lo que se les puede ocurrir. Tengo colegas que justamente están en dependencias del Estado y también perciben por su trabajo un plan social. Entonces, es utilizado, digamos, se pone en juicio y se estigmatiza y se criminaliza la pobreza, diciendo que, bueno, que es para los vagos y demás, pero esto no es una realidad. La gente quiere un trabajo digno y hay muchos trabajadores que quisieran un salario digno y en realidad son precarizados a través de un plan social. Bien. Muchísimas gracias, Amira. Muy completo este informe, esta entrevista, la verdad que... nos has traído mucha información útil, una herramienta importante, pero para utilizar de manera responsable, claramente. Totalmente, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos. Nosotros nos vamos a una pausa. Los voy a invitar a ver con atención un spot especial que ha producido UNLAR TV, porque Peli Mercado hubiese cumplido, o cumplió, no lo sabemos, 28 años el pasado 19 de mayo. Así que vamos a ir a un corte, vean el spot y volvemos en un ratito para hablar con Delphi Fausone de Centros de Estudiantes. Ya volvemos. Thank you.
mi voto no es positivo. Se derrumba la torre, pero de alegría. Maravilla, campeón del mundo. Ok, the winner is El secreto de sus ojos. Mandaron a River a la B. Habría dirigido al negocio. Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar un lar. Le damos la bienvenida a Delfina Fausone del Espacio Joven. Delfi, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, con nuevo look. Con nuevo look, con que nuevo me look. Encanta, te digo. Iglesia y Estado, asunto separado, presente. Bueno, muy bien, me gusta ese look. Y sí, bueno, para ir variando un poco, qué sé yo. Bueno, Delfi, contanos, ¿qué tenemos hoy? Hicimos un informe muy, muy rico con Conti, del Colegio San Martín, que nos va a contar un poco lo que es la militancia de los centros de estudiantes. Que es algo muy importante para los colegios y para las universidades también, que hay en la universidad hay unas organizaciones, lo vimos en el informe anterior. Así que bueno, vamos a escucharla, Conti. Escuchamos. Bueno, estamos acá en el Colegio San Martín con Conti, que nos va a contar un poco qué son los centros de estudiantes, cómo se metió en esto de gestionar lo que son los alumnados. Así que bueno, contame, ¿cómo te metiste? ¿Por qué te metiste en un centro de estudiantes? Todo comenzó con la elección de delegados, de metida. Dije, yo quiero ser delegada y empecé. Y me empezó a gustar lo que fue los derechos de los alumnos. Y me interesó mucho defenderlos y hacer la conexión ante los directivos. Contame un poco,
¿Cómo es el centro de estudiantes en tu colegio? ¿Cómo se conforma? Porque en todos los colegios es un poco diferente, aunque son similares los cargos, tienen distinto nombre o por ahí tienen más o menos. Acá lo que se hace es que se forman listas en las cuales le elegimos un nombre. Anteriormente eran colores, ahora cambiamos y le pusimos un nombre. En la lista en la que estoy formando parte se llama Frente Unido y Organizado, lista número 7. Hemos cambiado el estatuto un poco y antes era una lista bastante extensa, pero ahora le hemos resumido a lo que son 10 participantes: presidente, vicepresidente, secretaria, tesorera y 6 vocales. Bueno, vos nos contabas que querías hacer un nexo entre el estudiantado y los docentes, el personal directivo. ¿Qué es lo más importante para vos, para los alumnos? Me parece que lo más importante es la información y la armonía. ¿Por qué te digo esto? Porque hemos sufrido varios inconvenientes, malos entendidos frente a lo que es la sociedad en sí. Entonces me parece que todo eso se hubiese evitado si el centro de estudiantes hubiese estado conformado. Entonces ahí sabríamos qué es lo que piden los alumnos y los directivos serían informados y nos darían una respuesta. Genial. Te cuento algo. Nosotros en mi colegio, por ejemplo, también estamos con el tema de conformar el centro de estudiantes y un punto muy fuerte de, por ejemplo, mi lista es el tema de la ESI, de las charlas sobre drogas, sobre sexualidad en tu colegio. ¿Esto es algo necesario? El año pasado se estuvieron haciendo y tenemos en las propuestas seguirlas exigiendo que no sea una charla, sino más que todo una materia, una capacitación de manera constante. En las propuestas está lo que es el medio ambiente también, la seguridad vial sobre todo y, bueno, como te dije, la educación sexual. Bueno, ahí pasaba la primera parte de este informe. Exacto, ¿no? Porque sí, con Conti. Esta semana hay elecciones en el colegio. Exacto, en esta semana se van a estar haciendo las elecciones del Colegio San Martín. Así que, bueno, nada, invitamos a todos los alumnos a, bueno, que se animen a participar, a votar, que es algo muy importante para todos. No solamente para los alumnos de este colegio, sino para todos los alumnos de todos los colegios. Los invito también a formar parte de los centros de estudiantes, a que si en tu colegio no hay un centro de estudiantes, con tus compañeros te organices y lo conformes, porque es una herramienta súper útil para el alumnado, como decíamos ahí en el informe. Pero hay más. Hay más. Sí, tenemos a Flor Corso, que va a el colegio comercial, creo, si no me equivoco, que nos estuvo contando lo que es el centro de estudiantes en su colegio y la militancia activa de la juventud. ¿Cuál es para vos la importancia de que los jóvenes nos podamos meter en estos espacios que son, si bien en el colegio, pero son muy políticos y representan un fuerte lugar para la juventud, si se quiere decir de alguna forma? Nosotros a esto lo tomamos como un simulacro de una votación, porque tenemos el cuarto oscuro, tenemos las fichas, es más, tienen que venir los chicos con el documento a votar, entonces nos parece que los estamos preparando para el día de mañana, una votación sea nacional, sea provincial, así que nos parece una participación social más que todo, e informar. ¿Cómo es la respuesta, la participación del estudiantado ante la conformación de listas, el conocer lo que es un centro de estudiantes y demás? Bueno, te cuento un poco. Lo que fue el turno tarde se copó con lo que fue la asamblea en el llamado de elecciones. Se copó yendo, asistiendo. No se presentó más que una sola lista, que es la en la que estoy participando, por el hecho de que muchos chicos no entendían, al ser de que, como te comenté hace un par de años, que estamos en el centro de estudiantes. Entonces los chicos del turno mañana, que son los más pequeños, no entendían lo que era, al no estar informados y al no también y prestarle mucho interés. Lo que nosotros queremos hacer con esto, volverlo a reinstalar, es generar una necesidad de parte de los chicos, no simplemente de decirles qué es, sino generar también el querer participar, el querer formar parte. Que tengan una conciencia de que es algo fundamental para la vida del alumno. ¿Y por qué pensás vos que por ahí los jóvenes no tienen muchas ganas de participar, no les interesa informarse o por ahí dicen, bueno, no sé, no es importante? Yo creo de que tiene que ver con la persona que lo transmite. Porque si vos lo transmitís desde el punto de vista que lo necesitamos, los chicos lo van a entender y van a querer formar parte. Quizás no como un presidente, pero sí van a querer ser delegados y van a cumplir bien su función comunicando su curso y comunicándonos a nosotros lo que hace falta. Con
contame, ¿cuáles son las propuestas de campaña de tu lista? Anteriormente te comenté lo que es el tema de capacitaciones y también tenemos pensado crear un mejor ámbito en lo que es armonioso, la armonía en sí, y queremos implantar olimpiadas entre las distintas orientaciones, lo que es maestro mayor de obra, ciencias naturales y gestión de las organizaciones, intertribus. Queremos crear más espacio en los que nos relacionemos y no sea solamente todo el colegio venir a estar las 4 o 5 horas que llegamos a estar e irnos, sino de que también compartamos y generemos amistades. Buenísimo, muchas gracias Conti. Esto nos contaba desde el Colegio San Martín, así que bueno, nada, mucha suerte para las elecciones que vienen. Bueno, se nos atrasó un poquito el informe de Flor, sí, porque nos quedaba pendiente esta última parte. La segunda parte de Conti, sí, que ¿qué? Dice algo muy importante, perdón. Sí, Pacho. No. Sí. Que es esto de la información que deben tener los alumnos acerca de la existencia de esta herramienta como es el centro de estudiantes. Yo creo que el cuerpo docente y el cuerpo directivo tendría que asegurar el conocimiento a los alumnos de esta nuevamente herramienta, ¿no? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué son las intertribus? Y las intertribus, la verdad que en mi colegio no se hacen, por ejemplo, pero suelen ser como convivencias en donde justamente sirven para que nos podamos relacionar entre todos los alumnos, ya sea de primer año o de quinto año. Es algo recreativo, digamos, uh-huh. Se hacen juegos, se preparan, por ejemplo, no sé, la tribu amarilla, la tribu naranja, la tribu roja. Es nada más eso, algo, un espacio para que nos conozcamos y para, nada, divertirnos. Uh-huh. Bueno, y ahora sí vamos a ver el informe. Ahora de sí Flor. Vamos con Flor, sí. Bueno. Soy Flor, presidenta del Centro del Estudiante, comercio número uno, pero además también participo en la militancia activa de los Partidos Socialistas del MST y de Juntos de la Izquierda. Mis primeras propuestas, yo creo que las fundamentales, son la exigencia de la ESI, que sabemos que es una ley que tiene más de 12 años, pero sigue siendo negada sistemáticamente no solo por las instituciones del régimen, sino también, digamos, por todos los gobiernos que han venido pasando, digamos, del PJ, de las UCR, bueno, ahora Macri, digamos, que son todos los que han venido cajoneando sistemáticamente la exigencia de los estudiantes de la ESI por la ESI, y hoy creemos que es un poco retrógrado, muy retrógrado, pero también vamos contra las instituciones como la Iglesia, que también son quienes lanzan campañas en contra de esto. También exigimos el boleto estudiantil gratuito, que hace mucho, digamos, es una reivindicación de la lucha de los estudiantes de aquella época del 76, digamos, y hoy en día lo seguimos levantando. Es importantísima la existencia de los centros de estudiantes. Y bueno, reivindicando, digamos, que varios colegios, como Colegio 1, por ejemplo, han sido las elecciones hace poquito y se ha ganado un centro de estudiantes del MST muy importante, con la propuesta de armar un protocolo antiviolencia también, porque entendemos que la violencia no solo se siente fuera de las instituciones, sino también adentro. Entonces necesitamos estudiantes que se planten ante eso, que se planten ante, digamos, toda situación en donde los discriminen, en donde los quieran expulsar por X motivo, acompañando la lucha docente también, porque los docentes también sufren la brecha salarial, también sufren las precarizaciones, las condiciones, digamos, de los salarios, cuando no se les paga. Por eso siempre tenemos que ser patrióticos y acompañar todos los paros de los docentes, la lucha por el 24 de marzo también, porque entendemos que nosotros nunca nos cuenta la verdadera historia de eso, por eso también es una exigencia fundamental de los estudiantes secundarios. Así que eso es más o menos lo que tiene que hacer el centro de estudiantes, o es lo que hacemos en el comercio número uno. Invitamos a todos los colegios a que acompañen nuestras luchas y las reivindiquen siempre, porque a los estudiantes todo el poder. Impresionante la juventud de Flor. ¿Cuántos años tiene? 14 años tiene Flor. 14 años. Sí, una capa. La verdad que, bueno, ella lo decía, toda la fuerza a los estudiantes, que somos la juventud, que somos quienes nos tenemos que preocupar por garantizarnos nuestros derechos. Así que, bueno, les dejamos ese mensaje a que se animen a participar, a formar parte, a politizarse también. Así que, nada, eso. Por mi parte, eso. Muy bien, Delphi, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Les mandamos un beso a Flor, sí, sí. Y a Conti. Sí, a las dos, que la verdad que es muy interesante y motivan un montón. A mí me dan ganas, exacto, de participar en un centro. Ya estoy pasada, pero no importa. Bueno, Delphi, nos vemos el próximo miércoles. Exacto, sí. Perfecto. Nosotros nos vamos a una pausa porque ya viene nuestro eximio profesional, catedrático. Tiene todos los títulos que los vamos a ver enseguida porque no me los acuerdo. Pero volvemos y hablamos con Roberto Rodolfo Ramírez Robles acá en Toma Nota.
Esto es cuidar un lar. 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 Sumate a cuidar un lar. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9, una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR, escuchamos todas las voces, te escuchamos a vos. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Y ya me gustó esto de recibirlo con un aplauso. Démosle un fuerte aplauso a todos los que están acá, a nuestro catedrático, Jorge Roberto Ramírez Robles. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Me emociona cuando veo a mucha gente así en la tribuna. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, ¿a todos? Bien. Todos y todes. Delphi me está enseñando a hablar. Claro, Delphi viene. Inclusivo, nos, sí. Nos instruye a todos. Exactamente. A todos. Así que estábamos muy contentos. Aquí estoy. Vengo de un safari, como se da cuenta. Vengo de... Sí. Me encanta cómo le queda la escarapela con ese... No me acuerdo ni qué tenía esto acá. Ah, sí. Es una escarapela, ¿no? Sí, creo que sí, no sé. No sé, venimos en safari, somos colombófilos. Es un safari fotográfico. No estamos cazando nada, estamos cazando... con los muchachos colombófilos, antes teníamos más trabajo, ahora se ubica de qué le estoy hablando. Colombófilos. Sí. Me encantaría que me lo explique. El estudio, usted debería saber, porque usted que está al aire con este programa desde la universidad. Pero o sea, yo lo que no sé, te lo pregunto. Estoy esperando a ver qué me dice. La colombología es la crianza y estudio de las palomas. Sí. Sobre todo las palomas mensajeras, no la paloma raza, que uno la identifica, la paloma mensajera, porque tiene como el simbolito del WhatsApp ahí. Ajá. En la no pluma. Tiene más la pulserita. En la pluma. Y la pulserita, uno la cría en un lugar, la manda, generalmente la paloma se cría en un lugar, uno se la lleva sí. Y después la suelta para que vuelva a ese lugar y le manda un mensaje.
La verdad es que era medio inútil, porque si se iba a dejar la paloma, podría darle el mensaje en el momento que iba a dejar la paloma para que la paloma vuelva. Claro. Pero bueno, es un proceso y ya están quedando menos, entonces somos pocos los colombófilos que estamos trabajando. Salimos a hacer un safari para elegir las mejores palomas y las convencemos que vengan, nosotros no cazamos. Ajá. La paloma es un animal sociable. ¿Y cómo la convence? Maíz, pancito molido, esas cosas. Y sabe que tiene que viene. Se viene y no la atrapamos, sino que la paloma va de un lugar a otro con su mensaje. Así como el que haya visto Game of Thrones, como hacen los cuervos, uh-huh, que son los que llevan los mensajes. En este caso, la paloma se ha usado hasta el Messenger, se usaban las palomas. Claro. Hasta el Messenger, WhatsApp usábamos. Después, ¿cómo? La paloma, tengo unas palomas en mi barrio que comen mora en otro lado y vienen a deponer en mi casa. ¿Comen es mora? Es como el efecto mariposa. Tal cual. Una paloma come mora en el Lila Malvina y caga en la infantería y te provoca entonces el parabrisas. Por Dios, Rodolfo, son casi paloma. Las 2 de la tarde, hay gente que está almorzando, sí, perdón, está comiendo. Perdón. Estuve muy escatológico en este caso. Vamos a ir a los temas que teníamos nosotros. Seamos serios. Venimos del Día de la Rioja. Sí. Venimos del Día de la Rioja, no vamos a hablar de los actos, de las cosas. Hubo dos desfiles, Dios. Dos desfiles a la misma hora, en el mismo lugar, en la misma provincia. Pero, pero es que capaz era aniversario de dos cosas. No, el aniversario de la misma cosa. No me haga hablar, no vamos a profundizar en este tema. Dos desfiles, dos actos. Pero el Día de la Rioja, se abre un debate de que si es el Día de la Capital o el Día de la Rioja. Sí. Yo hasta lo que vi en el Villiquen y en los textos que teníamos en Cos, era el Día de la Rioja. Pero resulta, claro. Pero para mí es como una cosa nueva. No sé usted, que es una mujer mucho más joven, Paloma. Y depende, Patricia. No, depende, no. Mire, me habla de la paloma mensajera, ahora me dice Paloma. Esto es el colmo. Es el colmo. Perdón, tengo un nombre. Patricia. Póngale. Paloma me gusta más, ¿cierto? Sí, pero no después de la anécdota. Hay gente en la calle que me dice, ¿y Paloma? Sí. Paloma, perdón, por la confusión. Me muero. Claro, como Paloma Herrera, que se llama Paloma Herrera, incluso. Claro. Pero, bueno, vamos de nuevo. Bueno, sí. Las actividades del Día de la Rioja. El debate mío es, ¿es el día de la capital o el Día de la Rioja? Se lo pongo a usted y a todos los oyentes que están acá. No sé, yo siempre tuve esa duda también. No, me planteé dudas, yo como que me resuelva las cosas. Tengo un problema yo hablé con el doctor Plana y con el doctor Mario Romero, que son mis asesores de cosas, que ellos dicen que es el Día de la Capital, como si el feriado en toda la provincia. Claro. Y todos dicen que no, como Ramírez descubrió acá, listo, el Día de la Capital. No. Que cada departamento tiene su día. Si vamos a ser inclusivos. ¿Ah? Y pero entonces que cuando Colón llegó a América, que llegó a una isla, Bahamas, no sé dónde, y no es el día de la isla, es el día de América. Pero, o de la raza, o como quiera. Pero decir. Todos los departamentos tienen sus días. Pero bueno, todas pero este las como provincias este, como el más capo también. De todos los departamentos, debería ser como que cubre. O sea, no hay un Día de la Rioja. No es inclusivo ese concepto. No me acuerdo. O sea, no, pero para el feriado sí. Ah, sí, para el feriado sí, nos anotamos. Se anotan todos los departamentos. Porque yo estaba celebrando el Día de la Provincia. De mi bueno, provincia. Para mí es el Día de la Provincia, pero hay todo un debate, hay una corriente que dice que es solo el Día del Departamento Capital. O sea, que debería haber festejado solamente el intendente, por ejemplo. O sea, debería haber habido un solo debería haber habido un solo desfile, sí, sí. Y no, hubo varios desfiles. Nada, así que no va a ser. Me voy sin saber. Si el Día de la Rioja. Bueno, le sugiero que por lo menos para el próximo aniversario me traiga una respuesta. Pero si vengo a este lugar de universitario, que es donde debería entrar la respuesta acá, yo vengo por ahí a plantear, a abrir el debate, a tirar el disparador. Pero también desfiles. Con semejante. Hubo dos desfiles, no vamos a decir nada de los dos desfiles. Ya he dicho que no vamos a decir. ¿De los dos desfiles? O de la. No, ¿de qué? Para mí es el Día de la Rioja en general. Mi hipótesis es que el Día de la Rioja en general. Sí. No puede ser que. Ay, no, porque. Chilecito, porque todos los otros departamentos están después del 1800 para adelante. La Rioja fue, claro, son mucho más nuevos. Claro. Y La Rioja, el tipo que te descubre La Rioja, te descubre todo. Es que, ay no, a las 4 avenidas, listo. Descubre todo. Y te descubre todo. Yo ya le doy el mérito, porque le está quitando mérito a Ramírez Velasco. Sí. Exactamente, y sí, eso lo podríamos hacer. El día de los otros departamentos nosotros pero, no deberíamos trabajar. ¿Por qué trabajar? Me dicen? No, que claro, nos toque feriado para todos. Si los chilecinteños quieren feriado el día de la capital, nosotros queremos feriado el día de Chilecito. Pero ¿puede dejar de alimentar ahora. La grieta? Grieta hay todo, 19 de febrero, dicen cuatudo acá, porque únicamente uno de Chilecito puede saber. Me saludaron, me dijeron, ¿cuándo? Pero es el día de los moreros, me dijeron, gente cotuda. Sí, gente cotuda, Bueno. Lo dejamos abierto el debate, lo vamos a ver en el próximo programa, que ya venimos acumulando cosas para próximos programas. Ay, que sí. No vamos a tener tiempo, vamos a tener que hacer un programa
especial o continuar. Información con este y desmentidas para próximos programas. En la producción me está pidiendo una cosa muy importante que lo vamos a hacer a partir del próximo programa, es que hay cosas que nos van quedando en el tintero, que no lo podemos decir en el horario central, por varias razones. ¿Por qué? Y así que vamos a hacer como un apéndice para el que lo vea virtualmente, porque nosotros acá, aparte de salir en Canal 9 todos los miércoles a las 13, queda el programa en la web. Entiendo, creo que sí. Sí, queda. A veces queda. Queda siempre. Queda como la mona. Queda. Hago clic, me queda siempre click, queda impecable. Me salió una película chancha el otro día en el mismo lugar. No. No sé quiénes son los que cargan el programa. Bueno, capaz que ahora, es más, hasta tenemos más visitas con la información que acaba de dar. El viaje, ya, sí. Vamos a volver a Rioja, vamos volvamos a las apostillas. Hemos hablado mucho de Ramiro Velasco, de su venida, de cómo ha llegado, de los años que hace que estamos, qué sé yo. Esta es una cuestión como de apostilla, como de terío, podemos decir, de chusmerío. ¿Sí? Como lo que nos viene trayendo un poco, ¿no? Primero que era don Juan Ramírez, de Velasco le pusieron acá por la montaña, que era el Cerro de Velasco. Si hubiera sido en Famatina, hubiera sido don Juan de Ramírez de Famatina. Pero como lo descubrió acá, es Juan Ramírez de Velasco. Para ubicarlo de a dónde estaba el usted tipo. Usted me hace... A ver, tengo miedo de preguntar, ¿en serio? Porque bueno, por supuesto. ¿De Velasco? Sí, sí. Ah, mi hijo. Sí, sí. Bueno. Era Ramírez a secas. Y ahora es de Velasco. No, está, así como... No, no. ¿Ramírez de Velasco? No, no. Bueno, la próxima traigo un documento, no sé, algo que me diga. Este era el nombre de Juan Ramírez Velasco antes de fundar la ciudad. Claro, los oyentes, este número que sale acá, que fuera la mesita aquí abajo. No, los oyentes son televidentes. Bueno. Aprovecho el viaje, Ramírez se vino y traía cosas de allá, porque uno cuando viene de Europa, viste que el souvenir, que la cosa, tráeme, pero se ve que se habían cebado, sabían lo que estaban, ya en el mil, no me acuerdo cuánto había venido Colón, 1400 y pico. 92. Y entonces, sí, bueno. No, a la fecha. ¿Cuándo vino Colón? ¿Cuándo vino? No, no, allá empezaron a ver que la beta acá había que traerle cosas a los indios, contrabando, podemos decir, estoy haciendo casi una denuncia, contrabando. Ajá. Así que traen cosas. Sí. Las cosas que trae uno cuando viene de Europa, que tela, confectura. Cosas chinas, que podían vender carros. Cosas, ¿entiendes? Carros de alta gama, que acá no había. Licuadora, todavía mecánica, digamos, licuadora, para hacer tragos. Se licuaban cosas. Se licuaba, pero a mano. Era como una máquina de licuar. Bien. Se llama licuadora, por más que la enchufe, no enchufe una máquina de licuar. Bueno, traen mucho sanjuanino. Usted que es del sur, se debe dar cuenta que tiene como, venían muchos sanjuaninos en el coso y se han quedado. Porque acá... Ya empezó a hablar en sanjuanino. ¿Qué? Usted está hablando, entonces, se han quedado. Pues yo tengo mis raíces, son sanjuaninos. Sí, de Bayfer. Bien, bueno, así que vinieron los sanjuaninos. Exactamente, han venido muchos sanjuaninos. Sí. Han venido muchos árabes en el mismo viaje y que el árabe se ha convertido en el depredador... El de Habibi, por ejemplo, vino ahí. Y se ha convertido en depredador de hojas de paya porque son los que hacen los niños envueltos. Ah. Entonces, pensaban que era una plaga que había venido el mismo barco y eran los árabes que hacen niños envueltos. Y jaguar. No, pero el jaguar no lleva hoja de paya. Discúlpeme, señor. Y la paya ya estaba acá en aquel momento. El chinito sabe muy bien de la influencia árabe. Ha depredado más las payas. Los árabes han depredado más paya en Chilecito que en en ese viaje vinieron los champis. Eso fue como un accidente. Así como a Sarmiento se le ocurrió traer gorriones que no había en nuestro país. ¡Ay, voy a traer gorriones! No, ¿sabes qué hacen con los, sí, con los chuchines? Con los famosos chuchines. Y lo atrae. Otra de las cosas que Sarmiento trae chuchi. No, este pájaro va a andar bien en Argentina. Dicen. No hay forma de sacarlo. Claro. Bueno, Ramiro no se cuenta y trajo champis. Sí. Por un accidente, venían dentro de una bodega que no, qué sé yo, en el barco había un pueblo donde llamaban los hediondos que eran más tranquilos. Y de ahí los trajo. Y de ahí los trajo sin querer, sin estar sabiendo. Mire, me dicen que nos queda un minuto de aire. Piense lo que me va a decir. No pienso nada. Quiero que dejen. Si nos queda un minuto, dejamos dejamos todo lo que tenemos para decir para el próximo programa. Porque, el próximo programa. Sí. No me va a contar nada. Me gusta cuando se ponen Mirta. Me gusta cuando se ponen Mirta, que viene. La veo que viene hace rato así cuando se Mirta. A mí me da como más categoría. Si no, la Pachi de Chepe no me da. No, pero la Mirta sí. Sí, me gusta. Bueno, que, Rodolfo, muchísimas gracias. Por fin, me alegro mucho de que me haya dicho, por lo menos, mi apodo. ¿Cómo que no dije nada? No, me dijo lo de los champis. La gente me grita cosas. Dijo lo de los champis, que no es menor. Sí, no es menor. Así que, y los sanjuaninos. Y de los chustín. Y los sanjuaninos. Y el poncho de Lampalagua, que lo vamos a traer. Y además, cuestionó el apellido de Juan Ramírez, de Velasco, que no sabemos si es así. Pero bueno,
Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Por Canal 9. Exactamente, sí. A las 13 horas. Muchísimas gracias por estar acá. Por favor. Nos vemos. Chao. Un gusto.